Si os ha gustado el Skrei noruego, atención, porque ahora vamos con otro postre, pues hombre, bastante exótico, porque es pan de plátano con chocolate, una receta estadounidense. Fuerte tradición norteamericana ahí, que ya sabéis que para la repostería son contundentes, golosos y, ojo, muy sabios, porque todo lo que hacen está muy rico, ¿eh? Son de caprichitos. Bueno, pues vamos a ver cuán de contundente es este pan de chocolate. Pues te lo voy a decir. Demuéstramelo con los ingredientes. A tutiplén, ya lo verás. 165 gramos de harina integral. Mira, por ahí empezamos a rebajar pues mira, un poquito. Sí, ya me empieza a gustar. Porque más. Es una versión a la que le hemos integrado la... Integrado la harina integral, lo hemos vuelto a hacer, hemos hilado el vocabulario. Tenemos también 50 gramos de maicena, un sobre de levadura química, 100 gramos de aceite de girasol, 200 gramos de nata líquida, 100 gramos de azúcar moreno, una buena cucharada de esencia de vainilla, pondremos una pizca de esa canela molida y dos huevos. Con esto hacemos la masa de pan, que ya ves que es sencillísima. Y por otra parte, tenemos los tropezones, que van a ser plátano, chocolate y nueces. Simplemente con eso, ojito a lo que va a salir de ahí. Es que, ojo, este trinomio, ¿eh? Sí, sí, ojo, sí, sí. Ojo, que son palabras mayores. Y todo junto, pues un postre muy especial. Va, la verdad es que es un triunvirato. Qué bonita palabra. Sí, oh, qué bonito. Triunvirato, es verdad, eso es. Que va a salir más en más programas. En crepes, en tortitas, en pastelería. Bueno, una cosa que me da mucha rabia, que son los cupcakes. Los cupcakes. Es que no me sale ni la palabra. O muffins. Es que yo, yo es que soy de magdalenas. Sí, o de bizcochos. O de bizcochos, ya está. Sí, 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 efectivamente. Tenemos una palabra y bien bonita, porque magdalena, anda que no es una palabra bonita. Sí, además ya suena, ya sabe. Sí. Magdalena. Eso es, suena rico, efectivamente. Muy bien. Tres huevos he contado, ¿no? Dos. ¡Ah! ¡Madre mía! Pero no pasa nada. Bien, bien, Aitana, bien. No pasa nada. Bueno, no pasa hasta nada. Las mejores familias. Me has puesto a prueba. No, di la verdad. Me has puesto a prueba. Me he despistado, me he hecho la lista con el recuento. Mira que era fácil, ¿eh? Uno y dos, pues mira. Oye, ¿qué le vamos a hacer? En la que es de letras para toda la vida. Es que esto es así, Aitana. ¡Qué barbaridad! Y tú eras de letras puras. Sí, pues sí, ya está. Sí, no hay sí. Más. Bueno, voy a intentar redimirme con alguna cosa, porque esto, en fin, me deja por los suelos. Que no, hombre, que no. Que todos nos equivocamos. Yo muchísimo con las cantidades. Por eso, mira, es una cosa importante. Cuando siempre algún cocinero nuevo venía al restaurante, pues sobre todo cuando las gentes están de prácticas y todo eso, una cosa que me inculcaron en la escuela fue libretita. Nadie tiene una memoria prodigiosa como para acordarse de todo. Entonces, cuando vayáis, la gente, los chavales que están empezando y vayan de prácticas a un restaurante, por favor, una libreta permanentemente encima para anotarse todo lo que les digan. Cantidades, técnicas... Oye, libretitas, ¿cuántas cosas llevamos aquí dentro? Unas cuantas, pues la nata, la canela, el azúcar moreno. Aquí estoy mezclando la harina integral con la levadura, que siempre es algo conveniente para hacerlo. Pues de acuerdo, la verdad es que sí. Y sin libreta, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora ya no me hace falta menos. Pero fíjate que es para lo único que conservo la memoria, ¿eh? Y sí, para sí. Pocas cosas más. Con los nombres, últimamente, yo que tenía buena memoria, los nombres... ¿Qué pasa? Nada. No, pero es verdad, mira, yo siempre digo que apuntándose las cosas en una libreta o en el blog de notas que tienes a lo mejor en el móvil... Hemos cambiado un poco, hemos liberas el disco duro cerebral y lo aprovechas para cosas a lo mejor más importantes. Sin duda alguna. Acumular ahí conocimientos sin sentido, ¿no? Sí, hay una cosa que me da mucha rabia. Yo tenía, eso sí, muy buena memoria para las caras. O sea, me acordaba dónde había visto buen una persona. Muy buen fisionomista. ¿Y qué ha pasado? Pues que mi disco duro ha colapsado. Claro. En los últimos años, pues por suerte, gracias a la tele, he conocido a tantísima gente que mi cabeza ha dicho, chaval, no te cabe más información. Tampoco es que tuviese aquí 3 gigas, ni mucho menos, pero... Claro. Pues claro, y entonces me es encuentro un mecanismo alguien. De defensa del cerebro, ¿eh? Claro. Y pasa una cosa muy curiosa, que es encantadora, por otra parte, es que la gente te ve a ti todos los días... Claro, pero tú no les ves a ellos. Sí. Y claro, la gente se ya te acerca... Ya sé por dónde vas. ...con una cara, como si te conociese de toda la vida... Y es que es verdad, te conoce de toda la vida, porque estás media horita y es un privilegio y hay que dar las gracias en su casa todos los días. Pero claro, dudas, a mí es que a mí me pasa, dudas si conoces a esa persona de tu vida personal claro, o profesional porque es esa o del mirada colegio. La que tiene, porque la mirada es de amistad, de claro, y no distingues y luego de repente, no, que te veo tal, y entonces ya dices, vale, no es que estuviera obligado a acordarme. Sí, sí, sí. Pero no distingues, a mí me está pasando también últimamente. Pues mira, que no buena, sé, es una muy buena señal, no se distingue. Es algo que yo creo que es perdonable y es muy buena me señal. Me hiciste una entrevista en 2001 en Albalate del Arzobispo y dices, bueno, pues oye, me alegro porque a lo mejor pues esa entrevista causó un...
un impacto en grande, sobre ¿no? todo lo que pasa eso. Y la persona tiene buena memoria, pero claro, yo a lo mejor desde 2001, pues a lo mejor no me acordaba de concretamente de eso, pero bueno. Es muy bonito y hay que dar las gracias porque es una cosa que pasa, que dices tú, vaya cabeza que tengo, pero no habla sino de la buena señal que es que mucha gente ve la pera sí, y comparte claro, las recetas. Claro, por supuesto. Fijaos lo que estamos haciendo por aquí. Chocolate. Tropezones, señores, ¿eh? Nada de lagrimitas ni de trozos pequeños. Señores tropezones, por aquí. Y así, irregulares, como, haya salido, como hayan salido. Es. Y con el plátano... A ver, ¿cómo lo hacemos con el plátano? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver. Retiramos los hilitos como si fuese para nuestro hijo. Ahí está. Muy bien. Y lo que hacemos es también unos tropezones, señores. Nada de picarlo finito, sino que partimos por la mitad y trozos tal irregulares, cual. Así. Queremos que cuando cortemos el trozo de bizcocho salga un trozo de plátano importante y un trozo de chocolate también importante. Las nueces, lo mismo. A ver, partiremos eso es. Toscamente. Vamos a hacer dos plátanos, este correcto. Chocolate entero, las nueces, y por aquí, que ahora sí que sí, vamos a hacer un poquito de ruido, pero un poquito nada más. Solo un poco. 3, 2, 1. Venga, ese triunvirato. Chocolate, plátano y nuez. Al cielo con él. Claro que sí. En trozos, ya habéis visto, importantes. Mezclamos con la masa de pan. Y fijaos la que se monta aquí. Madre mía, y eso que todavía no hemos acabado. ¿No? Esto no ha pasado por el horno todavía, ¿no? Y fundamental, el paso por el horno. Y lo que os digo, no queda un bizcocho muy perfecto, muy de forma definida, sobre todo el corte se desmorona bastante, porque si os fijáis, hay casi más tropezón que bizcocho, pero a cambio, el sabor y la jugosidad pues son incomparables. O sea que aquí no hay que fijarse en la belleza nada, del producto, ¿no? Final. No, en absoluto. Aquí hay que fijarse. Sino en el sabor. Cuando te lo metes en la boca, es en lo que hay que fijarse. Muy bien, rebañamos todo muy bien con la lengua pastelera, como siempre. Le hemos puesto un poquito la silicona es antiadherente, pero siempre un poquito de papel de horno. Sí, y así se extrae perfecto. Para sacar, exacto, son como unas asas. Nos vamos al horno. Venga, vamos a tenerlo con él. A 190 grados durante 25 minutos y después seguramente estará muy tostado pero crudo por dentro. Entonces lo que haremos será poner la bandeja de horno encima o un poco de papel de aluminio y tendremos 10 minutitos más. En cualquier caso, ya sabéis que para saber si un pudding como este está hecho, si un cake como este está hecho, pincháis con una brochetita y si al sacar la brocheta está completamente limpia, está terminado. Ese es el truco. Vale, o sea que lo hacemos en dos fases. Exacto, perfecto. Con pinchito. Bueno, pues ahí está esa maravilla. Ay, qué bonito corte transversal. Sí, lo que decíamos, igual no es el más estético del mundo, pero mira la pinta que tiene de estar diciendo take me, take me. Pero sí, además una cosa te voy a decir. Esto de la belleza es un concepto muy subjetivo. Sí, la verdad es que a sí. A mí me parece que es una hermosura. A mí también, sobre porque todo porque tengo el recuerdo de cuando me lo he metido en la boca y he disfrutado. Lo suyo es comerlo pues templadito, eso. No recién sacado del horno, pero sí que esté todavía tibio. Y si no, golpecito de microondas, ¿vale? Ay, pues fíjate, a mí que me gusta cuando están calientes que casi... También. No lo... No los puedes coger. También, si sois unos ansias... A mí un poco sufrimiento, también me gusta. También, también es cierto, no pasa nada, ningún problema. Vamos a poner un trazo de chocolate por aquí, que nos va a servir para posar encima nuestro bizcochito. Perfecto. Oye, le vamos a bien. Poner... Pues fíjate, esta forma, por ejemplo, ha quedado ideal. Súper chula, la verdad es que sí. Que ese cortecito ha quedado bien majo. Unas láminas de plátano fresco. Con el topping, ¿no? Esto sería eso el es, topping. El topping, efectivamente. Y le vamos a poner... Unas laminitas, aquí está, de plátano fresco. Le ponemos también... ¿Qué más cositas? Pues un poquito de capricho. El caliente, siempre que hay caliente, pues nos gusta hacer contraste con el frío. Así que ponemos un poquito de galleta para que se nos agarre. Y le ponemos un helado de vainilla y nueces. ¡Madre mía! ¿Qué esto procede? ¿Cómo está? Sí, 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 sí. Procede a todas luces. Pues fíjate, algo que a priori... No apuntaba estético, está ya resultando también de postrecito. Siempre lo intentamos. De restaurante fino. Claro que sí, siempre lo intentamos. Hojita de claro. Por acá. Y mira tú, la que nos hemos liado en un momento. Inaugura, eso, por favor, los detalles también cuentan. He aquí con vosotros pan de plátano con chocolate. Y nueces. Eso, y nueces.